Bienvenidos a las noticias de última hora. Un congresista demócrata de la Cámara de Representantes de EU puede haber recibido ilegalmente miles de dólares de un cabildero registrado. Según un organismo de control de la ética, el representante Tony Cárdenas, DK, creó un fondo de defensa legal en 2018 después de ser acusado. Sin embargo, la Fundación para la Responsabilidad y la Confianza Cívica ha presentado una denuncia contra Cárdenas por aceptar contribuciones después de la demanda, incluidos 5,000 pesos en 2021 de la cabildera Catherine Pino. El problema es que el fondo de defensa legal tenía prohibido aceptar una contribución de un cabildero registrado, lo que sugiere que Cárdenas pudo haber eludido las reglas de ética de la Cámara. Como resultado, la Oficina de Ética del Congreso ha sido notificada y se está pidiendo una investigación para determinar si Cárdenas violó las reglas de ética de la Cámara. Es importante destacar que los miembros del Congreso pueden establecer fondos de defensa legal para cubrir ciertos costos en relación con casos legales, siempre y cuando sean aprobados por el Comité de Ética. Sin embargo, estos fondos no pueden aceptar más de 5,000 pesos por año de un grupo o persona, y mucho menos de cabilderos registrados. En este caso, el fondo establecido por Cárdenas desembolsó aproximadamente 148,000 pesos cuando se desestimó la demanda, y las facturas legales del congresista alcanzaron alrededor de 150,000 pesos. Aún así, el fondo recibió 2,000 pesos en febrero de 2021 de Pino, seguido de una contribución de 3,000 pesos en noviembre de ese año, según muestran los registros. La denuncia agregó, la Oficina de Ética del Congreso es responsable de garantizar que cada representante cumpla con la confianza pública inherente a su cargo y que cumpla con los estándares éticos de la Cámara. Por lo tanto, instamos a la Junta a investigar de inmediato si el representante Cárdenas, a pesar de sus fondos de defensa, ha aceptado una contribución de un cabildero en violación de las reglas de ética de la Cámara. Este caso ha generado una gran controversia en la comunidad política, ya que se trata de una posible violación de las reglas de ética de la Cámara. Por eso, estaremos atentos a cualquier actualización que se presente en el futuro cercano. Manténganse sintonizados para más noticias. Únete a la comunidad de Noticias Republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.